Más de 400 niños sordomudos podrían quedarse sin el pan de saber después de que el Estado le quitó la mitad del presupuesto. CIRE es una institución de enseñanza especial que está ubicada en la colonia El Prado de esta capital. Todo indica que este centro va a desaparecer, ya que con los 3 millones que se les aprobó para el año definitivamente no lo pueden sostener. Nosotros somos una institución pública traspasada mediante decreto ejecutivo en el año 2014 a la Secretaría de Educación. Antes esta institución era una dependencia del INFA. Para el año 2016 nos aprobaron 7.365.297 lempiras, con el cual se pudo cubrir la necesidad para la atención de los 430 estudiantes que fueron matriculados el año pasado. La sorpresa fue que para el presente año nos redujeron el 50% del presupuesto a 3.682.649. Esta plata no ajusta, pero ni para cubrir el pago del personal. Entonces estamos en serios problemas, no tenemos auxiliares por los momentos y no tenemos cómo poder atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes con discapacidad auditiva y discapacidad intelectual. ¿Cuántos niños se matricularon este año? Para este año tenemos una población de 450 y hemos cerrado cupos porque definitivamente si tenemos problemas actuales, con que no tenemos plata, no podemos seguir recibiendo niños. Entonces, de primer ingreso tenemos una población de 160 estudiantes que son remitidos de escuelas públicas, de Teletón, del Hospital Escuela, Hospital María, pero ya nosotros hemos tenido que cerrar las puertas, no porque no queremos negarle el derecho a la educación a los niños, pero no tenemos capacidad para seguir captando a esta población. Los padres de familia están preocupados y piden a grito al gobierno les solucione este problema, porque de cerrar esta escuela no tienen dónde poner a sus hijos. Pedimos apoyo porque la verdad de las cosas es que nuestros niños no tendrían que estar en una escuela regular. Esta escuela se necesita porque nos sirve de gran apoyo a nuestros niños. Yo soy madre de 3 niños sordos. La verdad es que necesitamos que amplíen acá el presupuesto, pues porque esta vez lo bajaron al 50%. Entonces necesitamos más apoyo. ¿Cómo se comunica usted con sus hijos? Con el idioma del ESO, en señas. ¿Ha ido aprendiendo usted también? He ido aprendiendo, aquí también me han apoyado bastante en eso. Imagínese, el primer año que le meto el niño aquí, porque en otras escuelas he luchado por ponerlo y no me lo aceptan. Entonces la única forma que hubo fue aquí y ahora dicen esto, pues, y creo que es necesario que el gobierno los ayude bastante en esta forma. Preocupante, usted con su hijo no había encontrado un lugar y hoy que encontró peligro que se lo cierre. Exactamente, y ahorita solo estamos con el centro y la Teletón, pues con él. Y ahora que digan que lo van a cerrar, ya sería un problema más para ellos, más que todo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 7 añitos. Todos estos niños están en una escuela especial. Se llama CIRE. Yo creo de que las autoridades del país tienen que poner mente a estos jóvenes. No hay muchas escuelas en Honduras. Y que le bajen el presupuesto para la enseñanza y la educación de estos que también son el futuro de Honduras, no lo miramos justo. Desde Tegucigalpa, Honduras, Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.